los colores de la discapacidad. Hoy estamos, que queremos antes de iniciar nuestra transmisión, dar un mensaje de fraternidad, solidaridad a nuestra amiga, aliada y colaboradora, la señorita Catalina Rodríguez. Falleció su hermana y te queremos decir, Catalina, que estamos contigo, que tu dolor es nuestro dolor. Ánimo. Dios te llene de bendiciones. Y hoy estamos... Como repetía, de Plácemes, hoy estamos con la señora Janet Peña, del taller, mi taller de arte. Hola Janet. Hola, buenos días. Ten muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy, ¿por qué hablamos de Plácemes? Porque quiero que sepan que en este, en este mundo de la discapacidad estamos luchando por quitarnos muchas etiquetas, muchas de ellas. Porque nos dicen que tenemos los que somos padres, porque Janet Peña es madre también de una chica con discapacidad intelectual. Este, pero a veces nos ponen etiquetas, Janet. Claro. Tenemos angelitos, los niños eternos. Te, te, te llegó una bendición, Ajá. te sacaste el, el sorteo del, del tigre. O sea, hay tantas etiquetas Ajá. que, a pesar de todo esto, porque sí hay que reconocerlo, que sí es difícil. No es nada fácil esto. Claro. Eh, no, es, no es algo muy común. Tampoco estamos preparados para recibir de repente un hijo con discapacidad intelectual, con n necesidades, con n rehabilitaciones, n, n, eh, todo es n, no sabemos nunca en dónde va a parar todo esto. Si sí nos desgastan, emocional, económico, claro. espiritual, o sea, son cosas muy, muy fuertes. Sí. Uh -huh. sí. Pero. ¿Te parece que empecemos por el inicio? Sí, claro, claro que sí. ¿Dónde naciste? Aquí Yanet. en Guadalajara. Tú eres zapatía. Soy zapatía. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos, una hermana y un hermano. Yo soy la mayor. Ok. Una familia pequeña, este, muy, con mucho amor, muy unida, este, pero somos una familia... Solo pues, pequeñas, tres hermanos nada más y, y papás que están en el cielo ya. Sí, me estábamos comentando hace rato sí. con la noticia de Catalina de que hoy se conmemoran cuatro años, cuatro años de, de la que partida. se nos fue de tu mi papi. papá, así es, así es. ¿A qué se dedicaba tu papá y tu mamá? Este, mi mamá casa al hogar, 100% tradición, tradición. Mi papá tenía una mueblería y ya después empezó a administrar casas que eran de mi abuela y pues prácticamente era un trabajo administrativo. Ok. Uh -huh. Algo tranquilo, muy amoroso, muy amoroso. Y pues sí, ahora sí que a todo mundo nos, nos, nos llega el momento y, y a mi papá, pues desgraciadamente hoy ya se cumplen cuatro años, ¿no? Pero, ¿hubo algún contacto antes de Fer, este tu hija? ¿Antes ya te habías tenido contacto con la discapacidad en algún momento, en tu familia o algo? ¿O tú eres mm. la primera? No, yo, pues yo soy la primera. Este, normalmente este, yo veía a los niños con síndrome de Down, me llamaba muchísimo la atención el, el cómo poco a poco iban desarrollándose para mejorar, pero yo en edad de secundaria, prepa, o sea, nada que ver con alguna discapacidad cercana dentro de la familia, e incluso pues mi embarazo fue un embarazo regular de nueve meses de gestación, un parto normal, sin complicaciones, y bueno. Así, así pasó. A partir de que Fer tiene dos meses de edad, eh, pues le ponen la vacuna de la triple. Eh, en ese mismo día la niña empezó con un cuadro de apnea. ¿Es apnea? Apnea, dejan de respirar por minutos, Después por segundos. De Después de la vacuna. Fer la vacunan, te digo, nació perfecta, eh, nos dieron de alta perfecta en el hospital. A los dos meses, que es cuando les toca la vacuna a los recién nacidos, le ponen la vacuna de la triple. Y es ahí cuando la niña empieza con ese cuadro de apnea. Era como un costalito sin, sin fuerza. Era una niña con nada de músculo, de tono muscular y sus labios moraditos. Obviamente corrimos al hospital. Ese día visitamos creo que siete a diez médicos. Todo el mundo me decía cosas diferentes. Que era berrinche, que era espasmo del sollozo, que era reflujo, que era infinidad de cosas. Total, dije, a las 8 de la noche dije, ¿qué hago? ¿A cuál médico le mar, le hablo si la niña volvió a presentar el mismo cuadro? Total, que la internamos, eh, este, hicieron estudios, salieron los estudios neurológicos todos de acuerdo a la edad, o sea, normales. Eh, Tenían un poquito de acidez, le hicieron un, un estudio de, de gastritis y cosas así, a ver si no traía reflujo, algo un poquito más complicado. Estuvo internada tres días y pasó. O sea, lo que dura una reacción de una vacuna. Fue lo que le duró el cuadro a mi hija en ese tiempo, a los dos meses okay, de edad. Okay. Entonces dijimos: bueno, fue una reacción a la vacuna. No pasó, ma no pasó a mayores, no, la niña se seguía desarrollando dentro de lo que cabe, pues regular. Siguió sí, con su desarrollo sí, normal. Regular. A los cuatro meses después de eso, estamos hablando que Marifer tenía seis meses de edad, empieza con un cuadro de convulsiones, de espasmos infantiles. Okay. Es ahí cuando yo dije: bueno, ya esto no está bien, o sea, algo pasa. Fuimos con el neurólogo, le sacaron un estudio y es ahí cuando la diagnostican con un síndrome de Wes, que son como espasmos infantiles. La niña, lo que me comenta el neurólogo, es un lento desarrollo en mi vientre, no terminó de desarrollar todas sus capacidades eh, neuro neurológicas y es por eso que ahorita está como brincando un poquito esa parte. Entonces le dije, bueno, ¿y qué pronóstico es? Pasó hace cuatro meses lo de la, la apnea y me dice bueno eso es a consecuencia de el síndrome ya estaba dándose como a, a dar a conocer en, en, en tu hija y es por eso que pasó lo de la apnea nada que ver con la vacuna eso me lo dijo el neurólogo el pediatra me dice que es claro que sí fue una reacción a la vacuna entonces bueno pues ahora sí que lo que haya sido y demás la cosa es aceptar la situación y ver qué vamos a hacer con ella en ese momento. Pues, claro. en, su, en su momento se le empezaron a dar, obviamente, anticonvulsivos para, para las crisis. Desde los seis meses toma anticonvulsivos. Santo Dios. Entonces, imagínate todo el medicamento que la niña ha pues, consumido. Ha consumido, exactamente. exactamente. Digo, fuerte. gracias a Dios, ha estado bien. Pero también me pongo a pensar, dije, o sea, todo el medicamento o sea, que, que ha tomado... Este, va a ser para el resto de su vida. Sí, no? va a ser de por vida de por vida porque yo un día me di hace como dos años tres dijimos bueno vamos a ver qué tanto me aguanta si bajamos un poquito la dosis obviamente que tuve una convulsión severa muy muy fuerte por la disminución, por la disminución del, del medicamento entonces me dijo el doctor no nos vamos a arriesgar no nos vamos a volver a arriesgar a, a hacer a bajar dosis si la niña no nos está presentando ningún problema eh, extra por tanto medicamento que está consumiendo es mejor prevenir y pues este tratar de cubrir lo que es neurológico porque tú sabes que en una crisis convulsiva severa digo oh, se tremendo. puede perder Muchas, muchas cosas Ajá, sí, muchas, muchas capacidades cosas. ya muchas logradas exacto, sí, exacto porque una cosa vamos avanzando a Ajá. otro ritmo y de y un de repente nos, esto se puede venir nos para atrás avanzamos casi dos o tres años imagínate o sea sería la locura no Así pero es. bueno digo pues dentro de lo que cabe con medicamento está controlado está controlado tú junto con tu esposo o fue uh -huh. en una parte separada me refiero a esto ¿Qué pensaron cuando ya estás, ahora sí, ya estás ante esta situación? Ajá. Ya estás.? Que hay una crisis, yo así lo veo. Sí, claro. Como, como pareja. Sí, claro. Como familia. Ajá. Y en forma individual. Sí. Sí, sí, sí. ¿Dónde pegó más esto? Yo recuerdas? siento. Bueno, afortunadamente mi marido, puedo sí que nos apoyó. No, o sea, no no corrió, porque es muy común que el hombre. Pum, de repente sí. diga, no puedo con esto y mejor me voy. Somos cobardes, hay que reconocerlo. Mm, no si para sé. una inyección ajá, os digo, nos da no miedo, sé. imagínate ajá, esto, o sea, creo que es miedo. Es miedo, a, miedo. A, a, a no poder quizás, ¿no? Sí. O qué voy a hacer, algo nuevo para sí. nosotros. Por nuestra educación de repente que debemos nos... de saber. Exacto. Nosotros tenemos que tener las respuestas, toda sí. la responsabilidad. Y, ajá. y, y, y ahí este ahí miedo está fuera que de, no de sabes. control, ¿no? Si exactamente. no sabes nada. Ajá. Entonces nos dicen a nosotros, es una niña con síndrome de West, pues hace 25 años qué síndrome de West, pues obviamente no había mucho. Sí. Eh, en las computadoras pues era muy poco todo lo que se podía investigar porque no era tan común ahorita como pues todo lo que tenemos en, en, en Internet, ¿no? Este, pues lo hablamos con mis papás, mis hermanos, fue como, ok, perfecto, ¿qué sigue? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer por ella? Apoyarla, terapias, cuidarla, amor, tratarla igual y punto. Afortunadamente mi familia, y te digo, la mayoría, bueno, casi toda. Hay unos que a lo mejor ahorita la ven todavía como que, ay, o sea, Fer, le hablo no le hablo, me va a entender o no me va a entender. Pero son familias ya como más lejanas que no tienen sí. tanto contacto con ellos. Mi familia directa, mis hermanos, mis primos, para, o sea, para ellos Fer es, Guau, wow. o sea, es que aparte Fer es un personaje. Sí. A la gente que la conoce es un personaje, sí, sí, o sea, sí. es una chica súper alegre independientemente de sí. que a lo mejor no pueda... Eh, completar una conversación, ahora sí que completa, o sea, hablar y contestar y preguntar y demás, este, no sé, tiene, tiene una chispa tiene una, y a todo el mundo le cae bien. Sí. ¿no? Entonces, digo, la aceptación fue, fue buena. Nosotros como pareja, pues sí, de repente, ¿qué hacemos? ¿Por dónde corremos? Aparte de lo económico, porque no es nada barato llevar un un, ¿Neurólogo? O mantener un, un, una, ¿Un pediatra neurólogo. Exacto, un pediatra un neurólogo, porque son luego, el, el, o sea, todos los medicamentos para empezar. O sea, actualmente sí. de repente dices, híjole, a veces como que dices, ay Dios, ¿y ahora no cómo por en el dónde? Sí, no está en el, cuadro, sí, básico no está en el cuadro básico. Aparte, los medicamentos son muy caros. Los anticonvulsivos son muy costosos. Y, dije, y Fer se toma seis al día. O sea, la caja me dura cinco días, imagínate. O sea, es pesado, es pesado. Aparte por lo económico, por decir, yo esperaba un hijo es normal o sea mi mente no estaba ay o sea si viene mal si tiene un problema o sea jamás bueno nosotros como mamás no no lo piensas o sea de verdad no, no, no lo piensas o sea, obviamente llega y te cambia todo el panorama toda la expectativa que tenías obviamente hijo te ideal, la cambia exacto te cambia tu hijo te de forma inmediata ¿no? sí claro sí claro obviamente te cambia a mí sinceramente no sé si por mi carácter o mi forma de ser no me pegó tan fuerte, no sé si me explicó, no caí en depresión. A lo mejor sí lloré, sí, claro que sí, dije, ¿por qué yo? Sí, ¿Por qué a mí? O sea, claro. es un duelo. Y como me dice el psicólogo, tienes que aprender a vivir con lo que tienes, porque si no, siempre te vas a estar lamentando por lo que no tienes. Entonces, sí. se oye mal, pero lo tienes sí. que hacer así. Tienes que matar a tu hijo ideal. ¿Qué sí. esperabas? Y es que sabes que Janine, sí, para nosotros que tenemos un hijo con discapacidad intelectual, Ajá. yo por lo menos en mi caso. Me costó muchos años de trabajo no, el no hacer comparaciones ajá. con el hijo ideal, sí claro, con el hijo que tengo. Piénsas cómo me costaba trabajo, sí claro, y más porque había primos de su edad sí. y sin querer me lo discriminaban entonces sí, había un dolor, pasa. era un dolor que traía constante, que nada más veía a mi hija que ya arrinconada, que ya no sí, jugaba claro, con porque ellos, porque no la pelan, o oh, sea, no ya, la incluyen, ya está fuera ajá, de ajá, fuera de contexto, exacto, exacto. Y yo no dejaba de comparar. Y tú sí te pasó también. Sí, claro. Hasta o el principio sí, pero de repente veías primos o primas que ¡guay! están embarazadas, qué padre. Entonces llega el bebé, crece el bebé y dices ya pasó el nivel de mi hija. No sé si me explico. Es como sí, un sí, choque sí, sí. que dices, es que no es posible. Ajá, sí, sí, comparas, comparas. no es posible. Y ya, o sea, ahorita digo, ¿sabes qué? No importa. Mi hija puede hacer esto y sobre eso vámonos. Sí, le das un sí. Exactamente a todo un seguimiento. Esto. O sea, aprendí a vivir con lo que tengo. Realmente, porque si no iba a ser imposible seguir nosotros como familia, como pareja y mucho menos como papás, porque imagínate qué le puedo ofrecer a Fer si nosotros estamos mal. Es muy o sea, es muy complicado, la verdad es complicado, pero yo siento que mi, mi carácter, o sea, soy de carácter fuerte en cuestión de que afronto las cosas pues como vienen o sea ya tener tiempo de llorar quizás como son y como, como están son, exactamente. como son y como están vámonos. entonces digo vámonos si está sí. aquí pues a darle y esto es, todo lo que, es lo que estoy haciendo o sea aceptando lo que tengo dándole gracias a dios porque si la quiso mandar así pues por algo ha de ser porque sabe que somos capaces de poderla ayudar y, 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 y cuidar este obviamente también le agradezco pues a mi familia la aceptación de todo esto a mi marido al estar ahí siempre, este, y pues a darle, no hay más, a seguir. Una pregunta, es indiscreta, pero sí te la quiero hacer así muy directa. Claro, claro. ¿Tiene, ¿Tiene hermanos, Fer? No. ¿Decidieron no tener mm, más hijos? Decidimos en cuestión de que el síndrome de West es agresivo. Fernanda, este, afortunadamente, tuvo un síndrome de West muy leve, pero en su momento nos decían que posiblemente la niña no iba a caminar, no iba a poder levantar su cabeza, este, que quizás iba a estar postrada en una cama. Entonces dije, como que, ¿para qué traigo al mundo otra persona? No por el miedo a que tuviera alguna discapacidad también, porque no es congénito, este, sino por el tiempo que yo me tendría que matar en cuestión, digo, perdón, de, de matarme en, en, dos, en dos personas, o sea, cuidar a Fer y a la vez cuidar el al nuevo que bebé, vas a, exacto, vas a ocupar. exactamente. Entonces decidimos Serías días de 40 horas. No, pues imagínate, si, no, si así no me alcanza con otro, con otro. Que ahorita, sinceramente te lo digo, sí me arrepiento, sí me arrepiento, porque siento que Fer es una niña muy sola, porque obviamente está siempre des, eh, desarrollándose en un ambiente de adultos, siempre o se va con nosotros a las reuniones, o sale con nosotros, los primos obviamente ya la, ya la pasaron de edad, ella es la mayor de todos los primos. Entonces siento que si es una niña sola este, y le hubiera ayudado muchísimo tener a un hermano. Digo, sí fue un poquito de, de temor en cuestión de, de que no voy a poder con dos. Este, y cuando quise, pues ya, ya tampoco, ya mi edad ya no me ayudó. Entonces sí, dije, mejor sí. también, pues mejor aquí. ¿Adopción aquí. nunca han pensado? Este, sí lo pensamos en su momento, pero por algo tampoco no se dio. Entonces, este, pues no, ya se nos fue el tiempo prácticamente y, y ahorita siento que ya sería muchísimo. Fer tiene 25, ya es como volver a empezar con una persona quizás este, en adopción, Fer no creo que es muy apegada a nosotros, es muy celosa, es difícil que entre alguien, no sé si me explico ya sí, ahorita sí, sí. Este, en este tiempo, ¿no? Entonces digo, sí, en su momento no se, no se pudo, ahorita pues yo creo que tampoco, entonces bueno, pues, pues no. Para que nuestros radioescuchas tengan un poquito del conocimiento. ¿Nos podrías platicar un poco, un poco qué es el síndrome de West? ¿Cómo nace o quién lo descubre? ¿Qué ocurre con nuestros hijos cuando ya tienen ese diagnóstico? Sí, bueno, nosotros, como el neurólogo nos explicó, el diagnóstico es dado por un médico que se apellida West, porque su hijo lo veía con ciertos, ciertos patrones. Entonces él se puso a investigar y lo nombró así, por, por, por su hijo. Es una inmaduración cerebral que no se cansan a madurar dentro de, de la mamá, entonces al momento de que el niño obviamente nace, pues todo eso le, le repercute en su, en su desarrollo emos... cognitivo, Ajá, cognitivo y demás, y prácticamente el WES es de bebés. Haz de cuenta en los meses de los primeros meses es síndrome de WES. a partir de los dos años ya se convierte en Lennox, en el síndrome de Lennox, y después uh -huh. de, ese, de esa edad ya es una epilepsia tal cual, o sea okay. una epilepsia tal cual sí. ella tiene que estar con medicamento siempre si no siempre. viene, si no, viene la epilepsia exactamente viene la convulsión y obviamente pues el riesgo a que pueda perder alguna capacidad que ya que ya logró así uh -huh. todo lo que haya avanzado puede venir de regreso Sí, afortunadamente le han dado convulsiones fuertes muy pocas porque está tratada pero y dentro de esas convulsiones no ha perdido ninguna Ninguna capacidad. Afortunadamente despierta los cinco minutos y en lo que se vuelve a reconectar, todo queda igual. Incluso yo, este, hasta he visto que es como que se le desarrolla un poquito más de lenguaje. No sé por qué. Algo se debe mover, algo se debe conectar. No sé qué pasa. Pero cuando pasa eso, la niña habla más. Habla okay. más. No sé. Y le he comentado al doctor, me dice, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Se puede prevenir? Pues solamente con medicamentos. O sea, Para una no hay... persona que está embarazada y pudiera prevenir el síndrome de Wales. Eh, no. Le no, puede no, no. ocurrir a cualquier persona. Exactamente, o sea, no es aquí no hay una congenita No, no hay, nada. no hay nada. Nosotros nos hicimos un estudio. este No hay que yo lo provoqué, o él lo provocó por lo que sea, antecedentes o lo que fuese. No hay nada. O sea, es. O sea, o al azar. Me, dijo, me dijo una vez un pediatra, cuando tenía a mi hija, me dijo crece en la mala suerte, crece en la buena suerte, le dije, no, dice, pues tienes que creerla porque pues, a ti te tocó. Sí, claro. Aquí es una moneda, o sea, no hay sí, nada, sí. aquí no hay culpables, aquí hay dos responsables, Exacto. que es mamá y papá, entonces van a ser responsables de, de su hija. Exacto. Va a ser como cualquier otro papá para toda la vida. Así es. Y, este, y pues, lo único que no me gustaba de mi doctor es que me, me siempre me decía, espero que viva. Unas 72 horas, si no, ya sé, le hicimos. se siente horrible, ¿verdad? ¿Tú viviste algo igual? Este, Así de esa amenaza mm, que. Sí. Pues ojalá viva sí, y, pues y no. la sentencia. Sí, o sea, los dos meses que Fer estuvo internada, estuvo tres días internada después de la vacuna, estuvo en terapia intensiva. Incluso su bautizo fue ahí. Sí, pues había que bautizarla. O sea, porque ya. había que bautizarla allá, porque me decían, no sé qué vaya a pasar. No, o sea, salen los estudios eh, bien de acuerdo a la edad, pero la niña sigue con, con crisis. Entonces, este, bueno, obviamente decidimos darle la bendición en, en el hospital y este es horrible, o sea, es horrible decir, o sea, vamos a ver si pasa, vamos a ver cómo reacciona, porque si no, hay, no podemos hacer más, porque no sabemos qué, qué es lo que tiene. Y obviamente cada vez que pasa, pues está destruyendo neuronas, sí. o sea, está dejando respirar. Entonces, sí, es muy pesado, la verdad te digo que es muy pesado, pero pues yo creo que... La, el amor de la familia, la pareja, quizás tu misma forma de ser como persona, pues te ayuda a levantarte, a no quedarte llorando, es que... seguir, sí. pues buscar las alternativas y, y tratar de salir, ¿no? Y tratar sí. de salir. Creo que hay momentos en nuestras vidas, como todos, que están en altibajos, pero hay momentos de nuestra vida que no nos queda otra más que ser fuertes. Sí, exactamente. Ya no hay, no hay más, exacto, no hay más, como que, ¿qué haces? Llorar. llorar, vamos, sigue. Hay que sigue. seguir caminando. Sí, 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 sí. ¿En qué momento tú recuerdas? ¿En qué momento tú aceptas esto? Porque no sé si te haya pasado lo mismo que a mí. Eh, yo quería curar a mi hija. Para mí, esto, así como cuando voy al doctor y sí. me da mis vacunas, me da mis inyecciones, mis píldoras, yo así lo veía. Pero llegó un momento que ya dije: no, mi hija no está enferma. Exacto. No la voy a curar de nada. Ajá. Esta es una condición de vida. Sí. En ese momento, ¿tú recuerdas? ¿Te pasó a ti? Sí, claro. Sí, o sea, ¿Te acuerdas yo... cómo fue esto si no lo puedes compartir? Cuando te das cuenta que dices, a ver, esto no es una enfermedad, ya. Sí. Mi hija sí está. Y sí. vámonos, vámonos ahí. Vamos a seguir vamos a darle con lo que tengo. Me pasó quizás a lo mejor ¿qué en edad, pues digo, ya un poquito más grande de bebé, porque obviamente de bebé todo dices, ay, pues no camina, pero bueno, nadie, ningún bebé es igual, ya caminará. Y te la vas llevando así, o sea, te la vas llevando sí, así. hasta su ritmo. Ajá, o sea, trae su ritmo, o sea, yo solo. Total de que, bueno, pues ya camino tardío, hablo tarde, este, y de repente dices, bueno, pues al kinder, o pues sea, al kinder como quiera, pues todos a ti. A, sí, a, hay de todo. A, hay de todo, o sea, el que no quiere estudiar, el que quiere estudiar y demás. Me pasó cuando Fer ya entró a primaria, que de repente dices, bueno, pues entras a primaria y dices, bueno, pues vas con las vocales, vas con la letra, los colores, pero conforme va pasando el tiempo, dices... Pues ellas siguen lo mismo, no sé si me explico. Actualmente siguen lo mismo. O sea, se sabe los colores, se sabe todo, pero no sabe, pues a lo mejor directamente ya eso al escribir algo, una oración o lo que sea, ¿no? Yo creo que como un tercero de primaria me pasó y ahí fue cuando fue como el pum, el decir, Janet, o sea, por más que, que esté ahí me detengo y digo, a ver, ¿qué ocupo, qué quiero y qué necesita mi hija? Yo estoy con que la escuela, la escuela, la escuela. Pero la escuela no te va a dar nada. ¿Por qué? Porque tu hija no puede continuar con una educación de acuerdo a los demás chicos. Ajá. Tienes que aprender a que, obviamente, si va a estar incluida en un salón quizás regular o en una escuela especial, donde sea, porque Ferizó eh, un kinder de regular, un kinder regular, los tres primeros años de primaria los hizo en una escuela especial. Y después dije, bueno, voy a buscar a ver qué tanto me da por fuera. Es cuando me cambio, pero me doy cuenta pues que Fer sigue igual. O sea, independientemente esté con chicos con discapacidad o con chicos regulares, eh, ella me sigue dando lo mismo. No sé si me explico. A lo mejor en lo social sí pero en lo académico que yo buscaba, que por lo menos supiera leer, escribir, claro. o sea, todo eso, que tenga sumar, herramientas, exactamente. herramientas para salir Ajá. adelante. Pues no, o sea, no, ahí fue cuando dije, o sea, ¿qué pasa? Yo por más que he buscado lugares y escuelas, pues FER no me da. Entonces fue cuando dije, bueno, no me, no, no, no me va a dar, o sea, no me va a dar. Entonces quiero buscar qué es lo que sí me da. O sea, ¿qué le gusta? Ok, ¿para qué le enseño el sumar el 2 más 2 con manzanitas? Pues mejor le enseño usar una calculadora. No sé si me explico, sí, pues está sí, más fácil. Sí. Entonces, o sea, los colores, las letras, o sea, lo básico, pues me aboqué a eso y vamos poco a poco. Obviamente no te digo que estoy al 100%, pero ahí fue donde me di cuenta y me dejé de preocupar porque no aprendía. Porque dije, pues toda la vida me la voy a pasar así. Y nunca le voy a, a dar un esto? logro Ajá. a ella. O sea, a lo mejor ella se puede aprender, este, no sé, un color o lo que fue. Pero si yo lo veo que me quiero que me diga más cosas o que me aprenda más cosas, no le voy a dar como ay Fer, qué padre te aprendes un color. O sea, no le voy a dar a ella la confianza de, de seguir, porque yo no le estoy aplaudiendo sus logros, sus logros, no los que yo, yo, yo quiero que logre. Entonces fue como dije, bueno, voy a dejar en paz mis, mi, mi visión lo que quiero que sea, lo que quiero que, que aprenda, y me voy a dar cuenta y me voy a fijar solamente en lo que ella puede hacer y de ahí le voy a ayudar. Ahí fue cuando me cayó el shock, que dije, pues no, no se va a dar. O sea, no se va a dar lo académico al 100%. Obviamente sí, claro. he metido pues, muchísimas cosas, ¿no? Como te digo, la calculadora, este los colores, las tabletas para comunicación. Dije, bueno, pues poquito a poquito vamos pero de acuerdo a sus capacidades, no a, a lo que yo desea, a lo que yo quiera. Si sí, entiendo bien, Férez, como cualquier otro hijo, tiene su condición de vida ¿Sí? y en función de su condición de vida va a obtener sus triunfos. Exactamente. No le vas a exigir. Sí, claro. Porque vemos a veces a lo mejor padres, digo, no es mi caso, pero yo he conocido padres que dicen, yo quiero que mi hijo sea abogado y lo obligaron a ser abogado. Uh -huh. Y terminó vendiendo tacos. Sí, ¿Por qué claro. le gusta vender tacos. Uh -huh, uh -huh. No es porque sea una mala carrera. Sí, no, a lo mejor no, no, le basta claro. mejor que a, sí, como claro. abogado. Uh -huh. Pero aquí lo importante es que a Fer se le pone en una situación de, de verdad. Sí. Cuando nace entonces mi taller de arte? Precisamente. Ahí nace a eso, en ese momento. Gracias a eso. Pues vamos a ir un corte para que nos platiquen qué es mi taller de arte. Regresamos en unos minutos. Estamos con Janet Peña de mi taller de arte. Hasta ahorita, en un ratito regresamos. Medimarcas es la tienda de productos médicos más grande de Latinoamérica. En ella encontrarás material de curación, dispositivos médicos, medicamento, todo para el cuidado del paciente en el hogar, así como para el cuidado de sus heridas. Medimarcas cuenta con equipo médico, ropa quirúrgica, odontológica, oxigenoterapia, nebulización y mucho más. En Medimarcas encontrarás más de 5000 productos en un mismo lugar. Estamos abiertos las 24 horas del día, los 365 del año. Contamos con sanitarios y rampas para personas con discapacidad, además de salas para capacitaciones y talleres totalmente accesibles. Medimarcas Cuenta con servicio a domicilio. Nos encontramos ubicados en Avenida Adolfo López Mateo Sur, número 595, en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, Jalisco. Contáctanos al teléfono 3121-3953. Búscanos en Facebook como Medimarcas y visita nuestra página web www.medimarcas.com. Medimarcas, trabajamos por tu salud. Centro de formación para especialistas en atención a personas de la tercera edad Madre Teresa de Calcuta es un centro especializado en la formación de profesionales dedicados a la asistencia de personas de la tercera edad. Sus egresados pueden desempeñarse como responsables en asilos, casas y residencias de adultos mayores con una inmejorable educación sobre la cultura de la vejez. El centro de formación Madre Teresa de Calcuta ofrece cursos Diplomados, talleres y conferencias encaminados a preparar personas para la adecuada atención de los adultos mayores. Ellos están ubicados en Avenida Moctezuma 434, en la colonia Jardines del Sol, en Zapopan, Jalisco. Comunícate al teléfono 3632 4797 o puedes contactarlos en su correo electrónico contacto, Plenitud de vida, por una vejez digna. Estamos de vuelta en estos, su estación Los Colores de la Discapacidad. Estamos charlando con Janet Peña de mi taller de arte. Y antes de irnos a corte, estábamos platicando precisamente en qué momento de nuestro trayecto, en este andar que tenemos, en este del mundo de la discapacidad. En qué momento a la señora Janet Peña le cae el 20, por decirlo así coloquialmente. Y ya nos lo narró, y es cuando nace lo que es mi taller de arte. Así es. Platícanos, ¿cómo, sí. cómo se da esta idea? ¿Cómo nace este maravilloso concepto que sí. ha sido increíble, ha impactado a la sociedad jalisciense? Sí, muchas gracias. Eh, pues precisamente por eso, eh, yo, obviamente, como les comentaba en primaria, me di cuenta que Ferra, a lo mejor académicamente, no me iba a dar mucho. Pero le gustaba, yo veía que sus cuadernos siempre había como pinturas, siempre le gustaba pintar, como caricaturas, como caricaturas. Entonces dije, bueno, pues vamos a poner, vamos a meter a clases de pintura. En un momento dado, eh, su maestra me comentó por qué no la metes a clases de pintura. Y dije, pues vamos, busqué lugares donde me la aceptaran. Y así lo digo, no me abrieron las puertas. Sí, no, no, me dijeron, no, porque no sé cómo manejarla, cómo no tiene lenguaje, este, no sé qué vayan a decir los papás de mis alumnos. Se ah, preocupaban sí. mucho por… Se fuera a contagiar. Esa, exacto. O sea, se fuera esa, a pegar. Ajá, exactamente. Entonces dije, bueno, toqué como dos puertas, tres puertas de los lugares un poquito más grandes de clases art, de, 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 de arte. Y dije, bueno, pues empiezo en mi casa. A mí me gusta mucho la creatividad me gusta pintar mi tío eh, fue muralista profesional Rodolfo Peña okay. y mi papá le encantaba pintar también caricatura como hobby no nada nada profesional pero pues pintaba muy pero tu tío sí. mi tío sí incluso pintó el mural del maíz que está en Zapopan bueno creo que ya lo quitaron pero bueno uno de ellos lo pintó él y pues toda su vida se dedicó a, a, a pintar murales o sea la verdad y súper súper bien entonces, pues quizás a lo mejor lo traemos en la sangre, lo, ve, claro. lo veíamos de niños, o sea, en su casa íbamos a visitarlo, tenía pues, sus murales en, en serie, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a empezar a ver qué hacemos. En su momento, este, la maestra María Fernanda eh, fue mi socia, Vero, este, y empezamos en mi casa. Vamos a juntar unos amiguitos de Fer a ver qué pasa. Total de que los niños salieron fascinados al claro. pintar. Entonces, pintábamos, hacíamos manualidades, pintábamos cerámica. Entonces, dije, bueno, vamos a hacerlo esto más profesional. ¿Por qué? Para darles a ellos una herramienta donde ellos sí se pueden desarrollar, claro. donde ellos sí pueden lograr cosas y a lo mejor en un futuro podrían hacer este su trabajo. Sí, ¿por qué no? O sea, claro que su sí. Su fuente o sea, puede, de ingreso. Exactamente, se claro. pueden dedicar a eso. Eso empezó hace ocho años, incluso el marzo 20 cumplimos ocho años de del proyecto eh, empezamos a trabajar en eso y pues así es como inicia mi taller de arte anteriormente obviamente con otro nombre pero ya cuatro años para acá ya es mi taller de arte dirigido únicamente por mí y este y pues con muchos con muchos con muchos sueños por cumplir en el taller que hacemos en el taller básicamente es tomar un tiempo recreativo pero a la vez eh, donde los niños puedan desarrollarse y aprender un poquito de algún oficio. Estamos hablando de talleres de pintura, manualidades, cerámica, cocina y arte reciclado. ¿Qué buscamos con esto? No solamente cubrir la hora, la hora recreativa de la tarde, donde el hermanito se va a la natación o se va al karate y que el niño con alguna discapacidad venga con nosotros. Bueno, aparte de eso, cubrimos el que ellos a futuro, ahorita por ejemplo la edad de María Fernanda que tiene ya 25 años, y que a lo mejor no va a poder trabajar en una empresa por más inclusiva que, que pueda ser, pero sí puede trabajar vendiendo sus cosas. Hacemos cuadros, hacemos exposiciones y los cuadros están a la venta al público. Entonces, ese dinero pues ya es parte de su trabajo, está generando ya su propio su propio ingreso. Y así como ella, pues todos los alumnos, ahorita somos 12. Fíjate todo lo que sí. ha sido. Te he visto montados muchas en galerías. En sí. cafeterías ah, de sí. renombre. Uh -huh. este Recuerdo una que participamos en conjunto en el Starbucks Ajá, de ahí de Bugambilias. De Bugambillas, así es. O sea, estás presente. Uh -huh. Y esto ha logrado tener un impacto fuerte en los chicos. Sí, la verdad que sí. La verdad, me ha costado. Obviamente no es fácil llegar porque tengo que tocar muchas puertas. Muchas puertas no se abren. Muchas puertas tengo sí. que tocar las dos, tres veces. Pero al momento que les presento el proyecto, pues obviamente dicen, ok, va, a mí no me quita nada. Y a ellos les puede dar mucho. Entonces, este, es por eso que nos da la, la apertura de presentar las obras. Y nos basamos más por obras porque las mesas de, de venta, lo que hacemos de cerámica y demás manualidad, manualidades, solamente las hacemos en temporadas de Día de la Madre, Día del Maestro, teletón. Este, teletón, estuvimos con la Kermes del Teletón y demás. Este, pero lo, más, lo fuerte más es la pintura, es, es las exposiciones. Sí, por ahí quiero, les voy a compartir también en radio, escuchas. Fernanda me hizo, la, obviamente a la hija de aquí, de, de Janet, me hizo un gran favor, me regaló una de sus pinturas. Ajá. Tengo una de sus obras de, de, de sí. arte, para que tengan el concepto, son sandías que, que brotaron de un árbol. Ah, sí. Es el concepto de ella. Entonces dije, vamos. ¿Y por qué no? Claro. Y obviamente la tenemos en la recepción de nuestra empresa, porque sí. consideramos que cuando ellos logran expresar, todo eso que ellos viven, sienten. Sí. Es impresionante las obras La creatividad de arte. Que, puede, que puede brillar. Sí, nosotros en las clases de repente este, hay obras que son abiertas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el niño pinta lo que en el momento se le puede ocurrir. Como Fer en ese entonces pintó un árbol, le encantan los árboles y le encanta la sandía. Entonces le dije, Fer, es que no existe un árbol de sandía, mi hijo sí. Me dije, sí, vamos. Ahí está. Ahí está. Pues dije, pues <laughs> adelante. Obviamente que hay obras que sí son un poquito más de, de, de tarea, en cuestión de que les dejo a los papás que habían películas de algún tema en especial, el mar, este eh, animales, cosas así, que los puedan hacerlo un poquito más concreto, que sea una obra un poquito más, este, más realista, ¿no? Pero bueno, pues se manejan ambas y las dos son fantásticas porque saca lo mejor de ellos. Y fíjate que. Independiente de que se vuelve, como bien lo dice la, la señora Janet Peña, esto se puede volver también en una forma de vida. Claro. Puede ser sus ingresos, puede ser su futuro. El autoempleo no? desde casa. Sí, Porque claro. eso ha permitido. Quiero que sepa que sí se venden, ¿eh? Sí, claro. Se venden las obras perfectamente bien. Eh, no lo dudo que a lo mejor unas de ellas las compren los familiares, uh -huh. pero no. Quiero que sepan que se queda en la exposición. Por una temporada, y estoy viendo en, en ocasiones ahí en el Facebook publicado. Ya se vendió vendido, otra obra. Vendido. Otra vendida. Sí. Otra vendida. Y me encanta porque tenemos este una experiencia en una cafetería de, de renombre, como tú comentas. Este si es de, de ahí de las rosas. De Avenida la Rosa, si de las Rosas y López Chay. Mateos. Así es, sí. muchas gracias, gracias, porque siempre nos abren las puertas, cada son año. Son sensacionales, sí, ellos. la verdad. a nosotros nos han dejado dar charlas de cultura de discapacidad excelente. ahí. Excelente, excelente. Sí, ahí los son, sí, sí, sí. son, unos hermanos, si memoria no me falla. Nos Así han es. dado la oportunidad sí, de, de dar charlas. Dentro uh -huh. de tanto para su personal como para sus comensales. Sí, no, está perfecto. Y lo que te decía Comensales que obviamente no los, no sé quién son, han comprado cuadros. Sí. Entonces, eso es lo que me encanta. Ya no solamente es la familia o el tío cercano, ¿no? O sea, no, es gente que ve la obra y dice, Yo la quiero y me la llevo. Y, y, y viene en las fichas, ¿no? Sí, en Nombre la ficha, de la Sí. Digo, no, no lo pongo porque la gente diga ay pobrecito, mira, lo voy a comprar porque tiene autismo, porque tiene discapacidad intelectual. No, lo pongo para que vean el valor que tiene ese cuadro. Así es. O sea, el valor que tiene ese cuadro y para que le den, este, para que lo vean, o sea, para que lo tengan y digan, yo que estoy bien, no lo puedo hacer. O sea, ¿qué valor tiene que lo haga un chico con alguna discapacidad? Sí. O sea, no lo pongo por, por eso, simplemente para que le den el valor a la obra. Yo creo, considero que sí, porque uh -huh. sé que cuando hablamos en forma de estadística, pues obviamente la mayoría se le llaman los normales. Y la minoría somos los anormales. Exacto. Bueno, entonces los normales, a veces no pintamos como los anormales. No. Tengo un chico que pinta, o sea, un, 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 un collage de colores que a mí me. Lo moderno, o sea, lo que está ahorita como de moda a, a, en, en arte, que yo lo quiero hacer para mi casa, para mi sala. Y no puedo. O sea, no puedo llegar al nivel. Que él llega, no sé si me explico, sí, no. en cuestión de que él, él a la hora de pintar es como un genio que se pierde y empieza a mezclar unos colores y queda una obra impresionante, impresionante. Lo que voy a hacer, pues, que me ayude para hacerlo, porque sí. yo, siendo la maestra, no logro a llegar ocurre. a eso. es su talento natural, ella arma rompecabezas de 1500 piezas Ajá. y me dicen, ¿y tú le ayudas? Pues sí, lo he intentado, pero… No puedo. No puede, o sea no. No puedo. Sí. Así, como ella lo hace. No puedo. Sí, sí. puedo armar un rompecabezas de mil quinientos pies en dos meses, tres meses. Uh -huh. Sí. Pero mi hija lo pone todos los de un color las fichas, otros de otro color, sí. otro color. Y empieza como si estuvieran numerados. Claro. El uno, el dos, sí, y así una no, no, no Impresionante, eso no impresionante sí. son Tiene una memoria fotográfica impresionante. O sea de que ven la imagen y dicen así. Yo también de repente les pongo la imagen, el cuadro. Y yo, no te vayas a salir, vete despacito, vete. o sea, y agarra el pincel limpieza, y empiezan y dije, wow, y lo dejan, excelente. O sea, yo con el miedo de que se vayan a pasar y que lo dejen limpio el cuadro, o sea, no tengo problema. O sea, cada uno, todos tienen su forma de pintar. O sea, mm -hmm. ya conozco como la forma de cada uno y les doy el trabajo que a cada uno se les pueda acomodar. Estos 12 chicos que están en uh -huh. mi taller de arte, ¿son chicos con discapacidad todos o no? Tengo 10 con discapacidad y dos chicos regulares, una chica de 20 años y una chica de 12. Y todos interactúan, todos trabajan igual. Todos. No todo. se nota la discapacidad. No, Porque no ese se es el nota. Sí, que ocurre, sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí, no, no se nota para nada. Yo incluso cuando llegan los chicos regulares a pedir información, les digo, "Sí, solamente que este este taller fue creado para niños con discapacidad." Si tú estás de acuerdo en acoplarte a las reglas que tenemos y demás, adelante. Porque obviamente se hizo para ellos. No claro. voy a cambiar las reglas ahorita que, te, o sea, que por gente regular. No, ahora al contrario, nosotros aceptamos. No discriminan. No, no, discriminan. no discriminamos como, como me lo hicieron a mí. Exactamente, claro. no. Yo sí. Entonces, este, excelente. Al contrario, estoy feliz porque una de mis chicas, que, era, que es mi alumna, eh, le encantó el convivir con estos chicos regulares. Y su, terminó la preparatoria y se metió a la licenciatura de educación especial. ¿Qué tal? Entonces dices, qué padre poderle abrir los ojos a una persona en su vocación, no sé si me explico. ¿Tocas el, el alma. Sí, la Estás verdad tocando que sí. ese corazón. ¿no? Sí, entonces digo, me encanta, ahora sí que me encanta lo que hago. Este, me siento motivada, obviamente, cuando veo cada obra, cuando veo la exposición de ellos, el crecimiento que van a, que, que están teniendo. Y digo, lo, lo empecé por FER por un sueño, por una necesidad personal y se ha convertido ahorita en un proyecto, pues prácticamente en un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque claro. esto a futuro lo pueden llevar, lo pueden manejar pues de por vida. Pueden pintar sí, y seguir aprender, haciendo, claro. Están aprendiendo están técnica. Aprendiendo técnica están aprendiendo ya a, pintar. a pintar, incluso eh, al empezar empezamos también a hacer directamente los bastidores con martillo, con clavo, con grapas para que sepan. ¿Cómo se hace? Obviamente ahorita lo puedes comprar, pero que sepan cómo lo puedes hacer. Claro. O sea, digo, todo eso, aparte de la repostería, me metí a estudiar también para repostería, para poder un poquito más fortalecer el taller de cocina. Entonces, digo, mi sueño es, sé si lo conoces de hace muchísimo tiempo, sí, el sí. tener una, un negocio, un café arte, una cafetería. Pero bueno, a lo mejor con el tiempo se llegará y si no, bueno, pues yo desde mi trinchera seguiré trabajando y, y, y no haciéndolo. Lo digo. No lo digo. <laughs> Porque a mí me tocó apadrinar. Aquella vez. Ah, ¿te acuerdas? Sí, sí. maravilloso. No Nuestra existía. primera exposición. Sí, no, no, no. Simplemente sí. no existía este concepto sí, aquí no. en Guadalajara. no se, no se conocía. Uh -huh. y muy agradecidos desde no, aquella... No, al contrario. Aquella vez. Imagínate. Nuestro primer padrino, pues imagínate qué honor. Y ahí nos brincamos, si mi memoria no me falla, a la primera exposición en Expo Guadalajara. Ajá. De Expo Discapacidad. También la primera. invitados por ustedes, claro. Ahí estuvimos, ahí. Sí. Ya anduvimos también a, haciendo. Sí, sí, sí. Hemos caminado mucho junto contigo y hemos visto sí, tu crecimiento. Muchas gracias. Y, y es de mucho honor y mucho orgullo el, el ver gracias. que aquello que parecía una noticia terrible. Exacto. Que era algo, que era una hecatombe aquello, que, uh -huh. que no se sabía ni hacia dónde caminar. Exacto. ¿Cómo de uh -huh. un de repente se ha convertido en un proyecto de vida? En un proyecto de vida para ella, para ellos y para mí. Yo ahorita digo no sé qué haría si no estuviera haciendo lo que estoy haciendo. No sé si me explico. Claro. A mí me ayuda muchísimo el, el estar ocupada, el poder ayudar. Y aparte te dejo una satisfacción enorme. No sé, bueno, tú que sabes de esto, que eres papá, que tienes la asociación sí. y demás. Es un, no sé, es una alegría el, el poder ayudar a este tipo de chicos, ¿verdad? Sí, porque cuando vas obteniendo, por ejemplo, nosotros en la asociación, eh, hacemos primeras comuniones, católicas. ¡Ay, geniales! Pero, este, pero ¿qué sucedió? Hace un montón de años, pues también toqué puertas y pues sí. no, simplemente me decían, pues no, pues no sí, sabe leer su hija. Y aquí que... tiene que aprender el, el librito. Y dije, Ajá. no, dije, santo Dios. O son hijos de Dios, no ocupan la comunión. No, ¿por sí. qué te vas a sacar retos? ¿Qué ¿Que para qué? Pues, ¿Por qué? <laughs> pues Todos porque somos el tiene Claro. Tienes derecho. Bueno, pues tenemos ya también poco más de 10 años uh -huh. haciendo primeras comuniones. Sí. Aquello que se veía imposible, cuando ves que sí se pudo, como ahorita ese es el mismo caso, sí. quién iba a imaginar hace más de 20 años que iba a haber una exposición victórica de chicos con una discapacidad, con una aparente incapacidad Exacto. de que no iban a tener la capacidad de hacer. Exactamente. Sí, porque decíamos los normales no podemos, no, pues ellos, claro, menos. Claro. Y sorpresas. Y sorpresas. Grandes a la vida, sorpresas ¿verdad? que han llevado, porque son dignas, son hermosas sí. y que además ayudan para este sustento. Sí, aparte me decían los papás al principio, es que mi hijo súper inquieto, no te lo voy a llevar porque no va a estar sentado. O pues sea, a lo mejor la primera clase. No estuvo sentado, brincando por todo el, todo el lugar. Pero a partir de la segunda va bajando el ritmo y se van involucrando porque es algo que lo que les gusta. Lo disfrutan. Ajá, lo disfruta. Entonces ya, o sea, obviamente ahorita mi clase está súper bien controlada, y no porque esté yo ahí de, de maestra regañona, no, porque ellos solo, ellos solos están sentados trabajando, independientemente, sí. o sea. Genial, genial. Es que sabes genial. algo hermoso. Ah, porque quiero que sepan el logotipo fue creado también por ah, Fer, también, eh. Sí. Fer creó el logotipo de mi Así taller es. de arte. Este, ahí les ahorita les damos dónde lo pueden ver, dónde está la página y cómo Ajá. contactarlos. Pero a lo que yo iba es que a veces nosotros como padres, y voy a tomar las palabras que decía Janet, estamos muy enfrascados en el área académica, que sepa leer, que sepa escribir, que sepa sumar, que sepa. Sí. Pero cuando nos damos cuenta que hay un talento que ellos tienen uh -huh. y que lo desarrollamos y que eh, hoy por hoy yo recuerdo sus primeras pinturas, porque sí. también quiero que sepan que Yane nos apoya mucho en nuestras entregas de los reconocimientos de Levántate hoy de nuestra revista. Siempre hacemos una expo de ellos, hemos visto el desarrollo de las sí. mismas y son impresionantes. Impresionante. De año con año vemos uh -huh. ese gran avance. Sí, es sí, muy sí. impactante. ¿Cómo te podemos contactar? Claro que sí, mira, pues Janet. tenemos una página en Facebook, está como Peña Janet. Uh -huh. eh, ahí donde se suben las fotos de los de los chicos trabajando para que los papás puedan ver un poquito del, del tiempo que, que ellos invierten en esto. Eh, igual tenemos una fanpage que se llama Mi Taller de Arte. Okay. Y estamos también en Instagram como Mi Taller de Arte. ¿sí? Ahí pueden contactarte, contactarnos, de tus ver, obras. ver fotos, las fechas de las exposiciones, que por cierto tenemos una en el mes de abril, están todos invitados, el 21 de abril, sábado, en Colomos, en Casa Colomos. Ok, uh -huh. ahorita no tienen exposición, acaban de estar en Teletón. Terminamos, ¿no? sí, estuvimos en Teletón eh, ayudando y apoyando con el puesto de cerámica, acabamos de retirar la obra que estuvo en, en Cafetería Chai, estuvo de enero a marzo. Y ahorita en, en abril tenemos una en, en Colomos y en mayo tendremos otra, que esa es una sorpresa. Vamos, se está, está cocinando algo muy padre, ya les avisaremos, este, espero que, que se logre. Sí, intégrense. Sí. Ustedes como padres de familia, que están preocupados, ¿por qué? Pues porque tiene que ir a la escuela, debe de ser independiente, etcétera. Todo eso no lo sabemos. Pero ¿saben qué es hermoso? Que cuando descubrimos ese talento y se llega a desarrollar, no tienen ni idea la gran satisfacción. Y se lo digo como padre, porque es una gran satisfacción el ver esos logros de ellos. Ellos Dale. lo alcanzaron, ellos lo están llevando a cabo. Así es. Eh, están forjando un futuro. Los estudiantes que has tenido, vamos, y ahora me refiero a los normales. Ya saben que esto es estadístico, porque <laughs> para mí sí es una condición de vida igual. Sí, claro. Pero me creerán que hubo estudiantes ahí que hasta ellos mismos decidieron hasta ahí cooperar y hacer, remodelar, a ese grado se toca el corazón. Sí, porque tan fácil se pueden, ahora sí que para personas regulares hay muchísimas alternativas muchísimas en cuestión sí. de arte. Entonces, el estar ahí... O sea, me encanta la idea, me encanta que, que tengan este, esa sensibilidad también, porque se hacen también mejores personas. ¿De qué horarios tienes? Eh, cuatro y media a seis y media de lunes a viernes. En vacaciones tenemos cursos de verano y los últimos viernes de mes también estamos por las mañanas. Perfecto, uh -huh. es importante, padres de familia. ¿Algún teléfono que tengas que sí, alguien claro te quiera? Sí, claro que sí, les doy mi celular, 33 136 47 168. Perfecto, uh -huh. pues señores ya saben, esto es mi taller de arte. Esa es la resiliencia. Estos son nuestros guerreros de luz que tenemos aquí en los colores de la discapacidad. De esto se tratan estos programas. Lo que era una mala noticia se convirtió en un. se le dio un sentido, hay una resiliencia y ahora. No nada más es Fernanda la que pinta. Así es. Ahorita hay 11 alumnos que ya están ahí, alumnos. que ya siguen trabajando. Así es. Te agradezco es. muchísimo, Al contrario, gracias a ustedes. Janet. Seguimos en contacto. Claro que Muchas sí. felicidades por Muchas esta gracias. gran labor que estás llevando. Y hoy recuerden, hoy es el día que conmemoramos el autismo, hoy es 2 de abril, Así es, en, en lo que es en andares y en muchos puntos tanto el puente matutelemos como el palacio municipal de Guadalajara, los arcos de Vallarta, Minerva, o sea, son un sinfín de lugares que día a día se han adicionado a pintar de azul. Hoy vistámonos de azul, porque hoy es el día que conmemoramos el autismo, 2 de abril, y la forma de conmemorarlo es esto, pintando de azul, iluminando de azul. Si tienen oportunidad, vengan a la Minerva, vengan a los arcos Vallarta vayan a Plaza Andares, vamos a estar en varios lugares. Hoy es el día del autismo. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes, con más de los Guerreros de Luz. Estos fueron los colores de la discapacidad. Gracias, Janet. Gracias, Victor. Hasta pronto. Al contrario. Gracias. Nos vemos. Bye.